De 8.8 Solidaria, quiero aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores Nastec, Tecnovan, por el apoyo, y también a la gente de Mundo Hacker, de Willow Lab, a la fundación Willow Lab también, y también a 8.8, porque también hicieron aportes directamente a la fundación Cure AHC. Y la verdad es que ahora me encuentro con una mujer local de Chile, destacada profesional, que de hecho debutó también con nosotros el año pasado en 8.8. Me refiero a Jessica Matus, quien nos viene a hablar de un tema súper interesante y que tiene mucha relación incluso a la próxima conferencia que se nos viene, porque después de esta 8.8 Solidaria se viene 8.8 Los Blaze pegadita. De hecho, es el 4 de agosto, no, el 9, me confundí, hasta yo me enredé. ¿Cuándo es 8.8 Lovelace? Les digo inmediatamente, lo tengo por acá. ¿Cuándo? 8 de julio. Muchas gracias al estudio, me soplaron. Así que, Jessica, nuevamente quiero agradecerte, al igual que el año pasado, por tu apoyo, por tu tiempo, porque sé que tu agenda es muy apretada, así que de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros tu valioso tiempo y bienvenida a 8.8 Solidaria. Muchas gracias por la invitación, Gabriel, y al 8.8, así que vamos a darle hoy día para conocer un poquito más sobre la violencia de género digital. Excelente, muchas gracias. Voy, espérenme un segundo. Esperemos un momento. Ahí. Perfecto. Bueno, esta charla es sobre la violencia de género en Internet o violencia de género digital. Un poco acá conversar sobre el contexto. En el último tiempo, en los últimos años, las distintas expresiones de la violencia de género digital han despertado las alarmas tanto en la sociedad civil como en los organismos internacionales. Y esto ha estado motivado en gran parte por un abandono por parte del Estado y una legislación que refleje esa realidad. La extensión y el uso de la intensivo de dispositivos móviles e internet, las redes sociales como los servicios de mensajería instantánea y la geolocalización, además de los datos personales, las fotos, los videos, etcétera, han servido para la proliferación de conductas de violencia contra la mujer, comprobándose que en muchos casos internet y sus servicios y aplicaciones se han utilizado también con la finalidad de controlar, amedrentar, acosar, humillar y chantajear a las mujeres. Y esto constituye un instrumento cada vez más utilizado para esos fines. Las características que tienen las tecnologías de la información
han dado lugar también a estas nuevas amenazas para la mujer víctima de violencia, lo que se explica en primer lugar por la velocidad con que la información se difunde en ese entorno y también por la posibilidad de acceder a la información gracias a los motores de búsqueda y las dificultades para eliminar esa información de Internet. Entonces, la viralidad, la perdurabilidad y la falta de olvido en el entorno en línea están entrañando nuevas situaciones de riesgo, como por ejemplo el acceso y divulgación sin consentimiento de información privada y también sensible de fotografías, de videos de carácter íntimo. También la vigilancia y el monitoreo de actividades en línea que desarrollan las mujeres y también daños a la reputación de la mujer, ya sea a través de lo que se escribe de ella o la utilización de prácticas como deepfake o las conductas conocidas como sextorsión y el acoso sexual también en línea. A modo de antecedente, en el 2019, por ejemplo, se hizo visible mediáticamente el caso Nido.org, que era un foro online con más de 10.000 suscriptores en donde se publicaban una cantidad importante de datos personales, de imágenes íntimas sin consentimiento, de documentos de identidad e información personal sobre niñas y mujeres chilenas con el propósito de hostigar y amedrentar la integridad de ellas. Esas situaciones fueron denunciadas por más de 100 mujeres en todo el país a la Policía de Investigaciones. Además de otras 300 denuncias que recibió la organización ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas de Chile. Y en ese contexto, la Fundación Datos Protegidos, que es una organización sin fin de lucro que busca justamente promover el derecho a la protección de los datos y la privacidad, fue clave en la entrega de asesoramiento a las mujeres afectadas y tuvimos, por supuesto, también presencia en medios de comunicación, donde aportamos insumos educativos y también promovimos y promovemos el autocuidado digital por las redes sociales. Pero, ¿qué es la violencia de género en Internet? Y aquí es muy importante conocer a esta persona, es la relatora especial de las Naciones Unidas para la erradicación de la violencia de género en esta organización. Y como las mujeres se ven especialmente afectadas por estos fenómenos de violencia en línea, donde sufren, por supuesto, como consecuencia daños físicos, psicológicos, económicos. La Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Violencia de Género, sus causas y consecuencias, definió la violencia de género digital como todo acto de violencia por razón del género contra la mujer, cometido con la asistencia o en parte o en su totalidad por el uso de las tecnologías de la información o que se ve agravado este tipo de violencia por el uso de esas tecnologías, como pueden ser los teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, internet, las plataformas de medios sociales, el correo electrónico, y que va dirigida contra una mujer porque es una mujer o que la está afectando de una manera desproporcionada. Esta relatora ha señalado también que la violencia digital es un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, que las afecta además en el derecho en el ejercicio de sus derechos a vivir una vida libre de violencia, afecta también la libertad de expresión, a ejercer su derecho a la privacidad y a la protección de sus datos personales. Y bueno, recientemente, en el año 2018, las Naciones Unidas, a través de la Resolución sobre Promoción, Protección y Disfrute de los Derechos Humanos en Internet, expresó con preocupación porque persistan muchas formas de brechas digitales entre los países, pero además no solo entre los países, sino dentro de estos países, entre hombres, mujeres, niños y niñas. Y acá reconoció la necesidad de cerrar esa brecha mediante la cooperación internacional. Asimismo, reconoció que las violaciones de los derechos de las mujeres en línea son una preocupación mundial cada vez mayor porque entorpece el ejercicio y el disfrute de los géneros, de los derechos humanos y las libertades en un pie de igualdad. Y eso justamente es lo que puede persuadir a las mujeres de utilizar las tecnologías
Y esa falta, digamos, esta huida de parte de mujeres de los entornos digitales exacerba la brecha digital entre los géneros y aumenta las desigualdades de género en la sociedad. Hace justamente unos años atrás, en el año 2018, la Fundación Datos Protegidos elaboramos un estudio donde trabajamos en conjunto con otra organización que se llama Amaranta sobre la intervención del derecho penal en este fenómeno de violencia de género en Internet en Chile. Y lo que pudimos determinar acá, por ejemplo, es que los cuatro tipos de violencia más comunes en Chile en Internet eran un 88% de ataques verbales, burlas, insultos y humillaciones, un 66% de acoso, hostigamiento, un 41% de recepción de imágenes íntimas y videos agresivamente sexuales como forma de amedrentar, y un 13% era la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. ¿Ya? ¿Dónde y en qué lugares se estaba presentando esta violencia de género? Bueno, un 71% de los ataques ocurrieron en Facebook, un 31% en WhatsApp, un 29% en Twitter, un 17% en Instagram y un 25% sufrió ataques en otras plataformas, entre ellas Google, o sea, Gmail, Fotolog, Tumblr y otras páginas o foros y sitios de pornografía. Y en Chile también, el año pasado, la organización también Amaranta, a través de este proyecto que se llama Somos Aurora, también levantó un informe con una encuesta sobre las experiencias de violencia digital de mujeres cis, trans y no binarias. Acá, por ejemplo, se pudo determinar que de las 531 mujeres que habían sido encuestadas, el 62,9% dijo que sí había sufrido algún tipo de violencia en Internet. Un 31% señaló que no. Y el 73,8% ha sufrido violencia en espacios digitales. ¿Qué ocurrió tras el ataque? Acá, de acuerdo a este informe en Chile, ¿cómo les afectó el ataque de este ataque violento en Internet? Fue una afectación a nivel emocional en 273 casos, el autoestima y la relación con su cuerpo en 92 casos, se sintieron vigiladas e inseguras en 81 casos de los señalados, problemas psicológicos, también el aislamiento y los problemas de salud físico. De acuerdo también a un informe de violencia contra mujeres y niñas en el espacio digital de ONU Mujeres México del año 2020 también, que se denominó Lo que es virtual también es real, la investigación previa al COVID-19 reveló varias consecuencias de la violencia contra las mujeres en línea, por ejemplo, que algunas experimentaron niveles altos de ansiedad, trastornos de estrés, depresión, trauma, ataques de pánico, pérdida de autoestima y una sensación de impotencia en su capacidad para responder al abuso. Estos sentimientos pueden aumentar, por supuesto, en un contexto de cuarentena y aislamiento a lo largo de estas diferentes oleadas de la pandemia, ya que las mujeres se encuentran confinadas en sus hogares con elementos adicionales al estrés económico, social y político, y por supuesto que hay un mayor riesgo de violencia doméstica. Y también el año pasado, la ONU Mujeres Chile, con Datos Protegidos y Amaranta, se levantó también una encuesta de violencia digital para determinar la experiencia de la violencia digital de niñas y adolescentes en Chile entre 12 y 18 años. ¿Cuáles fueron algunos de los datos importantes de esta encuesta? Es que si se fijan acá, el 92% de las niñas entre 12 y 18 años ha bloqueado personas o perfiles desconocidos porque le parecieron inseguros, en comparación con el 76% de niños y adolescentes, varones. Un 81% de las niñas y adolescentes mujeres denunció o ha reportado contenidos en redes sociales porque le parecieron ofensivos, agresivos o inadecuados.
y un 67% de las niñas también tiene sus perfiles privados porque solo las personas que la siguen puedan, para que solo las personas que la siguen puedan ver su contenido. Del porcentaje de violencia digital que han vivido, el 22% de las niñas entre 12 y 14 años ha vivido violencia digital, versus un 13% de los niños de la misma edad, y un 41% de las niñas adolescentes de 15 a 18 años, versus un 24% en varones. Si han vivido alguna experiencia de violencia digital durante la pandemia, el 26% de niñas entre 12 y 14 años sí ha sufrido y señaló que ha sufrido violencia, y el 31% de las niñas entre 15 y 18 versus un 15% de varones, niños, y un 23% también respecto de los niños entre 15 y 18. Si ustedes se fijan acá en esta estadística, por supuesto que existe una prevalencia de la violencia digital en contra de mujeres, niñas y adolescentes. Pero ¿cuáles son las características de la violencia de género en línea? Primero, una de las características más importantes es que no existe un catálogo cerrado de conductas, y en la medida que van apareciendo nuevos tipos de tecnología o nuevos tipos de plataformas, puede ir aumentando la forma en que se pueda agredir digitalmente. Los conceptos como acoso y hostigamiento en línea no tienen definiciones únicas y abarcan múltiples conductas. Ya vamos a ver más adelante en qué consiste cada una. Y si bien puede afectar a todas las personas, ya hemos visto que afectan de manera especial y desproporcionadamente a las mujeres y también a las personas de la comunidad LGTB. Por supuesto que las características de Internet, que ya conversamos al inicio, pueden aumentar los efectos perniciosos y perjudiciales para la salud, no solo mental, de las niñas, y que un número importante de los agresores son conocidos de las reales de la víctima en muchos casos. Por supuesto que también existe muchos agresores que son anónimos. Y por supuesto que esto está dado también por el anonimato de Internet. Entonces aquí vemos, por ejemplo, vemos un aspecto negativo también del anonimato. Sabemos que el anonimato también tiene un aspecto positivo porque nos permite nuestra libertad de expresión en Internet, pero por otro lado también resulta evidente que este anonimato puede aumentar los tipos de violencia. Cuando pensamos hacia una tipología de conductas de violencia de género en línea, pese a que el desarrollo de las tecnologías puede traer nuevas modalidades de violencia, al menos podríamos señalar que existen de manera constante este tipo de conducta. El primero, que es el hostigamiento del acoso en línea, que pueda abarcar, por supuesto, una variedad de conductas bastante amplia, como las amenazas violentas, la difusión de mentiras con la intención de dañar la reputación de la víctima, las invasiones a la privacidad, la publicación de imágenes sexualmente explícitas sin consentimiento, etcétera. Y por lo tanto, se puede llegar a una definición aproximada de esos conceptos por sí solo. Pero también se puede definir el acoso en línea como el acto de provocar en forma intencional un malestar emocional a la víctima que sea de carácter sustancial, a través ya sea de expresiones en línea de manera persistente, de modo que forman parte de un curso de acción, digamos, de un acto persistente por parte del agresor y que no solamente se trata de un hecho aislado. Por supuesto que el hostigamiento en línea puede convertirse también en un ciberstalking, y que lo que hace es con la permite la continuación del hostigamiento físico por los medios digitales. Esto puede, por ejemplo, consistir en el seguimiento reiterado de una persona a través de Internet o a través de otros medios electrónicos, incluyendo conductas como, por ejemplo, el envío de comunicaciones no deseadas. Ya, como lo hemos visto, por ejemplo, con el envío de imágenes íntimas no solicitadas, avances, por ejemplo, o peticiones de carácter sexual,
las amenazas de violencia, la vigilancia, el monitoreo de la localización de la víctima, sus actividades cotidianas y también sus comunicaciones. La segunda conducta más generalizada es lo que se denomina doxing, que consiste en la divulgación pública de manera intencional en Internet de información personal sobre una persona, sobre un individuo, en este caso una mujer, por parte de un tercero, con la intención de revelar la identidad de una persona anónima, su ubicación física, para humillar, amenazar, intimidar o castigar a esa persona que ha sido identificada. En tercer lugar, y creo que esta es una de los tipos de conductas más graves, es la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Normalmente a este tipo de conducta se le confunde con la porno venganza, ¿ya? Mediante la cual una expareja por sí o con terceros distribuye imágenes íntimas sin consentimiento de quien aparece en esas fotografías o videos, con tal de humillarla públicamente. Sin embargo, es muy importante señalar que esta caracterización de hablar o este concepto de porno venganza no es la más precisa porque no siempre el autor del hecho es una expareja o tiene un sentimiento personal con con la mujer. Muchas veces el ánimo de quien difunde un material no es la venganza incluso o no es el despecho. Y por último, no son necesariamente imágenes pornográficas, pero sí son imágenes íntimas. Por eso se ha propuesto usar otro nombre como la pornografía no consentida, ya que viene a ser esta creación o distribución o amenaza de distribución de material privado sexualmente explícito sin consentimiento de la víctima. Cuando se está, por ejemplo, amenazando con distribuir o comunicar imágenes, es lo que nosotros podemos denominar sextorsión. Como les señalaba, esta es una de las más graves violaciones a la privacidad e intimidad de una persona que no solo afecta a su dignidad, sino también afecta a su integridad psicológica y hasta física. Y por último, otras formas de violencia en línea basadas en imágenes incluye una variedad de conductas como el envío de imágenes o de videos de carácter sexual sin consentimiento de quien lo recibe, la creación de imágenes manipuladas para mostrar a la víctima en situaciones de carácter sexual, la denigración de ellas por su apariencia física o por su comportamiento, y por supuesto que esto también puede incluir la extorsión sexual, que es la amenaza a través de medios digitales de difundir imágenes de carácter sexual explícito, si es que ella no cumple con ciertas condiciones o requerimientos de quien está perpetrando este acto. Y bueno, la violencia de género online es una de las principales causas de que las mujeres abandonen Internet o moderen su discurso en Internet. Acá les presento digamos, lista de tipos de conductas que ya las hemos conversado en la lámina anterior, pero que tiene que ver con, bueno, vimos acoso en línea o ciberacoso, este es como un resumen, la difusión de información personal o íntima sin consentimiento, el doxing, el uso de lenguaje agresivo e insultos, los ataques masivos coordinados también, el monitoreo vigilancia, los discursos de odio contra mujeres o personas de la comunidad LGTB, las expresiones discriminatorias, el acceso no autorizado a dispositivos y por supuesto que la suplantación de identidad, usurpación o el robo de identidad. ¿Ya? Esto es muy importante entender que este tipo de conductas es lo que constituye la violencia de género. Hay muchas mujeres o niñas que viven o sufren este tipo de violencia, pero no son conscientes de lo que, de que lo que están viviendo es una forma de violencia. Aquí un ejemplo clásico, 2007, con el caso de Nati. Y donde se comenzó a hablar muchísimo de que el video que se viralizó de Nati fue catalogado, considerado el primer viral de Chile.
Pero lo cierto es que se trató yo creo que muchos pensamos que se trata de el primer caso de violencia de género digital, ¿ya? Y que no se le dio el trato de tal, por lo menos por los medios de comunicación y el resto. Y bueno, ¿qué ha pasado, por ejemplo, con las plataformas privadas y la violencia de género en línea? Cuando analizamos cómo las plataformas privadas abordan la violencia de género digital, el panorama tampoco es especialmente alentador. En primer lugar, existen soluciones poco específicas. Se puede especular que las plataformas o ignoran la existencia del problema o no lo enfrentan en términos claros y bien definidos, y eso implica una primera barrera de acceso a la justicia, de cómo una víctima reporta un caso. Ya hemos visto, por ejemplo, en la fundación y a mí en particular, me llegan muchos casos de este tipo y encontramos, por ejemplo, que cada vez que se reporta un caso, no es posible poder hacer un seguimiento claro de la situación en las plataformas de Internet. O sea, ni siquiera tienen un número de casos asignado. Por lo tanto, el seguimiento de la denuncia no es posible o demoran el tiempo, como que finalmente entra en una especie de limbo dentro de la plataforma. En segundo lugar, existen soluciones, son soluciones que demandan un dominio legal. O sea, para algunas plataformas se requieren habilidades educativas bastante altas y una combinación entre una pericia legal para comprender los términos y condiciones del servicio y, por otro lado, evaluar la herramienta y, con un criterio legal, seleccionar la opción que parece más adecuada. Por ejemplo, cuando se trata de un acoso o se trata de una imagen que pudiera contener, por ejemplo, algún tipo de derecho de propiedad intelectual. En tercer lugar, la ausencia de diversidad lingüística. En general, las herramientas de reporte no consideran la diversidad de idiomas, que es un elemento básico para la accesibilidad a las soluciones por parte de las víctimas, ¿ya? Y esto, en el fondo, poniéndonos en el lugar de las víctimas de Latinoamérica. Y en cuarto lugar, los datos personales y el anonimato de las víctimas. Porque contradictoriamente, para remediar la desanonimización forzada de estos cuerpos de las víctimas, las plataformas piden más datos de los que además no se tiene claro su destino. ¿Ya? ¿Cómo combatimos la violencia de género en línea? Bueno, acá es importante cuatro puntos básicos: el autocuidado, la seguridad, la privacidad y el consentimiento. Cuando hablamos, por ejemplo, de autocuidado, tenemos que hacernos las siguientes preguntas. ¿Cuánto tiempo paso en línea? ¿En qué redes sociales estoy participando? ¿Estoy conectado mientras trabajo o estoy conectado estudiando? ¿Cómo me siento luego de estar conectada? ¿Cuánto conozco a mis dispositivos? ¿De qué realizan esos dispositivos? ¿Sé cuáles son sus cualidades, sus propiedades? ¿Qué aspectos pudieran fallar en esos dispositivos? ¿Mis dispositivos son funcionales a mis usos y por qué? Cuando pensamos además y hacemos este análisis respecto de la seguridad, hay que tener presente si he revisado, por ejemplo, la configuración de mis dispositivos y las aplicaciones que tengo instaladas, cómo están configuradas mis perfiles en redes sociales, si se han activado los mecanismos de seguridad para las cuentas, y esto es muy, muy importante. Muchos de los casos que nos llegan son casos en que las medidas de seguridad de las cuentas personales, que son todos nuestros activos digitales, no poseen medidas básicas de seguridad, como por ejemplo la autenticación en dos pasos o el doble factor de autenticación. Que eso es muy importante porque si cualquier persona accede de una manera no autorizada a una cuenta de una red social o un correo electrónico, el hecho de tener otro factor. Otro factor de seguridad para el acceso permite en el fondo proteger esa cuenta o activo digital. También tengo que preguntarme si tengo la misma contraseña para todo. Y eso también viene a ser un aspecto para combatir esta violencia. ¿Tengo respaldos de mi información? ¿Por qué es importante para mí respaldar la información? Entonces acá es un poco también de pensar y analizar
toda la información que poseen nuestros dispositivos, toda la información personal, ya sea fotografías u otro tipo de información que pudiera ser de carácter sensible. Y también pensar por cuánto tiempo yo conservo la información antes de destruirla, porque por supuesto que la información, mientras no sea destruida, se puede mantener de manera indefinida en los distintos dispositivos que nosotros mantenemos. Y respecto de la privacidad, también es importante analizar qué información tengo, dónde está almacenada mi información, qué tan accesible o pública o confidencial es esa información, quién tiene acceso a esa información. Hay muchos casos, por ejemplo, también de esta encuesta de las Naciones Unidas de ONU Mujeres en Chile, de la cantidad, un porcentaje importante de adolescentes compartían su clave de acceso o su contraseña. ¿Qué tipo de información publico en mis redes sociales y cuánto de mi vida y de mi entorno está disponible en Internet? Ya que esto también vendría a ser una especie de un análisis de cómo estoy manejando, cómo estamos manejando nuestra información en Internet. Por eso es siempre importante estar buscándose en Google por si existe información de carácter privado que estuviera circulando. Y en cuarto lugar, el consentimiento, ¿ya? Y aquí el consentimiento dice relación con qué contenido estoy compartiendo, con quién lo comparto, si estoy al tanto de las cosas en las que puedo ser etiquetado en línea, si intercambio contenido o información con alguien, sé de qué forma está almacenada en sus dispositivos y si es de necesario tal vez indicar especificación en ese intercambio de información. Por eso es muy importante conocer los términos y condiciones, conocer las normas comunitarias de las plataformas en relación con la información que estoy compartiendo y cuando esa información deja de estar bajo el control de nosotros mismos. Y por último, pensar un poco en la estrategia holística de seguridad, ¿ya? Este es un diagrama que fue creado por Tactical Tech, que es una organización sin fin de lucro que está radicada en Alemania. Y ellos publicaron esta guía holística. Acá está señalado también el link donde pueden acceder y distingue en esta seguridad holística tres tipos de seguridad. La seguridad física, por una parte, que trata sobre nuestra integridad física en nuestras casas, en los lugares, en los vehículos, etcétera. Una seguridad psicosocial, que tiene que ver con nuestro bienestar psicológico. Y una seguridad digital que trata sobre nuestra información, nuestras comunicaciones y nuestros equipos. Entonces, todo este análisis holístico de estrategias se establecen también con estrategias y algunas tácticas, esto en conjunto también con otras iniciativas que tiene también Tactical Tech, que también los invito a conocer, la que se llama Data Detox, que es una especie una desintoxicación en temas de la data, de toda la información que estamos compartiendo en Internet. Bueno, yo quiero dejar hasta acá la exposición para dar espacio a la conversación o a las preguntas que tengan las personas que han asistido acá a la conferencia y poder conversar tal vez de algunos de los casos, de algunas consultas que tengan en relación con estas conductas, lo que pasa en Chile, en América Latina. Así que quedo disponible Perfecto. para ello. Muy buena la charla. La verdad es que estoy un poco sorprendido porque a pesar de que trabajo en el ámbito, había muchas cosas que no conocía. Y uno muchas veces no dimensiona realmente lo que pasa en Internet. O sea, probablemente nosotros que trabajamos en esto sabemos, conocemos un poco más los riesgos que existen en Internet y a lo que se exponen las personas. Pero en este caso de particular de género, la verdad es que no sabía tanto. Si hay preguntas, de hecho, acá hay una, por ejemplo, de Roberto, dice, ¿cómo crees que podríamos impulsar a los usuarios a aplicar métodos como Zero Trust respecto a la información que comparten? Porque claro, yo creo que acá los usuarios, yo siempre lo digo en mis charlas también, como usuarios de redes sociales principalmente, somos muy responsables de la información que compartimos y somos los principales responsables. O sea,
Sí, o sea, yo creo que es súper importante que más allá del autocuidado, que por supuesto que es importante, aquí también existe una responsabilidad del Estado en establecer políticas públicas para proteger a las personas. Pensemos que por eso partí señalando que esto se trata de derechos humanos, y del derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, el Estado tiene que garantizar ese libre ejercicio tanto para mujeres como para hombres en un pie de igualdad. Pero no solo los estados están obligados a cumplir con esos estándares, también están obligadas las plataformas. Las empresas también deben aplicarlo y por lo tanto deben establecer mecanismos que permitan garantizar un espacio libre de violencia. Y esto como va en aumento, esto actualmente, digamos, creo que es un tema que ha ido en aumento y donde se está abordando desde distintas maneras. O sea, no solo desde el usuario, no solo desde el autocuidado, también desde otras organizaciones u otros organismos que tienen algo que decir, como por ejemplo las autoridades de protección de datos, ya porque cualquier tipo de acto donde se publique o se afecte la privacidad o la protección de los datos de estas mujeres, implica también una vulneración a su derecho a la privacidad y a los datos personales. En ese sentido, en Chile, ¿cómo estamos respecto a políticas públicas o legislación relacionada? Mira, el año 2020 se presentó un último proyecto de ley sobre violencia digital. Lo que ha pasado, y antes ya se había presentado uno por parte del Ejecutivo, este último proyecto del 2020 fue presentado por un grupo de parlamentarias. Y en América Latina son muchos los países que están legislando, tal vez algunos no de manera tan, digamos, completa como vimos, por ejemplo, con todos estos casos de doxing, de difusión no consentida de imágenes y de acoso en línea, como sí lo tienen otras legislaciones. España lo tiene establecido en su Código Penal y las sanciones son de tipo penal, o sea, digamos, constituyen delitos y por lo tanto las penas están asociadas a penas privativas de libertad. En América Latina, México ha avanzado muchísimo en torno a normas de difusión no consentida de imágenes a propósito de un caso muy conocido que es de Olimpia. Entonces, la ley Olimpia, que empezó en el fondo a aprobarse en todos los estados federados de México, ha permitido ya contar con una legislación. Lo tiene también Perú. Pero Chile está pendiente de dictar su propia legislación en materia de violencia digital. En cuanto a políticas públicas, la verdad es que no conozco iniciativas por parte del Estado en materia de violencia digital. Y por otro lado, cuando vemos, por ejemplo, el actuar o en qué situación se encuentra tanto la Policía de Investigaciones como la Fiscalía, el Ministerio Público, muchas de las víctimas que van a denunciar los casos de violencia no son recibidas sus denuncias. Por lo tanto, no hay un registro de algún tipo de tipología, porque como no existe el tipo penal, muchas de las denuncias en el fondo quedan en nada o son clasificadas como en otro tipo de delito, como pudiera ser la violencia intrafamiliar o algún tipo de delito informático, si es que pudiera darse esa hipótesis. Sí, esa figura, claro. Y respecto a las redes sociales, por ejemplo, ¿cuál es tu opinión? ¿Existe alguna que se puede considerar más segura que otra o que te ofrezca más garantía? En materia de violencia digital, Claro. mira, últimamente lo que hemos visto es que las plataformas de Internet, por lo menos las grandes, las redes sociales más importantes, están abriendo espacios de información por tipos, distintos tipos de violencia. Por ejemplo, si lo tiene Facebook y entrega información, por ejemplo, como en conjunto con algunas organizaciones de sociedad civil que son las que están abordando este tema. Finalmente, la sociedad civil es la que ha ido permitiendo que esto de ir visibilizando la violencia en Internet. Pero cada día se van sumando otras.
Por ejemplo, últimamente supe que TikTok también abrió una especie de comité de seguridad, donde también hay personas que están representando en ese comité de seguridad y que representan también a sociedades civiles mexicanas, por ejemplo, sobre temas digitales y violencia. Y por otro lado, por ejemplo, mira, a mí me ha tocado también coordinar en conjunto con otra colega de Costa Rica un proyecto sobre violencia de género digital para América Latina. Y lo que busca es fortalecer las estrategias de las autoridades de protección de datos en materia de violencia digital. De hecho, en la última actualización de los principios de protección de datos y privacidad de la OEA, pudimos incluir los aspectos de violencia digital dentro de esos principios. Por lo tanto, estamos dándole un enfoque de género a la protección de datos a través de la consagración de este tipo de fenómeno en estos principios. Vale, súper. Mira, llegaron varias preguntas. Bueno, por ejemplo, esta es una pregunta un poco técnica, pero tú también te manejas en la materia. Dice, ¿cómo podríamos promover a nivel de gobierno o nacional la doble autenticación? Me cuesta imaginar a los adolescentes usándola, considerando lo útil que es, claro. Claro. Bueno, eso yo creo que es simplemente es formación en capacidades de ciberseguridad para niños y adolescentes. Y eso debieran estar establecido en políticas públicas. Yo creo que o sea, lo primero que debieran establecer en Chile, así como lo han hecho en algunos países, es establecer formalmente en la ley una cátedra, digamos, o un ramo dentro de la malla curricular educativa, la educación digital. Y en esa educación digital se contemplen todos estos aspectos de ciberseguridad, de privacidad. O sea, eso es esencial. Y hoy no existe un ramo como obligatorio, me explico. Yo creo que hay que partir por ahí como para obligar a todos los establecimientos educacionales a hacerlo, además de otras políticas públicas que puedan ser implementadas. Mientras tanto, me imagino que el apoyo a las organizaciones de sociedad civil, que tú, Gabriel, conoces muchísimas en las que participamos y que estamos trabajando por educar también en materia digital, y eso de los aspectos del doble factor de autenticación es esencial, es como, digamos, es un básico junto con contraseñas de seguridad digital. Claro, pero yo creo que no podemos esperar a que la gente lo sepa usar, o un adolescente o alguien de la tercera edad, si nunca se le ha explicado cómo. Esto Exacto. lo conversamos también con Jason al principio, no se le puede exigir a alguien que haga buenos usos de Internet si nunca le dijiste para qué servía o cómo se usaba. Así que, mira, un Claro tema que por eso relacionado hay con una. el humano. Dicen, ¿crees que estamos al debe con el tema de la protección de datos? ¿Qué ves tú que podría ayudar a subsanar y a restaurar la confianza, pensando sobre todo en los ataques asociados a suplantación de datos o identidad, donde la víctima se siente sola y sin apoyo? Lo que pasa es que hoy las reglas no están claras. Uno de los grandes problemas de Chile es que como no existe una legislación con una autoridad que pueda fiscalizar o sancionar cualquier tipo de infracción a la ley en materia de datos, queda al arbitrio en el fondo, queda primero a lo que puede hacer una víctima, un afectado en su derecho en tribunales de justicia y no ante una autoridad que pudiera velar por el cumplimiento de la ley, sancionar y fiscalizar, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que aquí lo que falta es voluntad política. Y política me refiero tanto el legislativo, los legisladores como el ejecutivo. O sea, con la cantidad de tiempo en que se han discutido este tipo de normas. Y Chile, como ya lo he dicho infinidad de veces, con el alcance de la penetración tecnológica en Chile, y si lo comparamos con y la implementación de 5G, estamos legislando sobre neuroderechos, etcétera, pero en paralelo no tenemos todavía no actualizamos la ley de delitos
delitos informáticos, no tenemos una ley de protección de datos decente ni una autoridad que vele. O sea, acá yo creo que aquí es la responsabilidad, digo, es la responsabilidad, es política de los legisladores y del Ejecutivo. Sí, definitivamente. Oye, acá una buena pregunta que yo tampoco sé la respuesta es, ¿hubo alguna pena para los responsables del caso de Nati? Sí, hubo una pena. Bueno, porque los chicos que divulgaron esas imágenes, esos videos, eran menores de edad en ese momento. Entonces, lo que se hizo fue demandas civiles. Se demandó civilmente por responsabilidad extracontractual. Ella obtuvo después, luego en la Corte Suprema, se ordenó el pago de la indemnización a los padres de los perpetradores, digamos, de los causantes, de los que publicaron el video. Y hubo una multa, un monto de indemnización por daño moral de 30 millones de pesos. Ahora, ese caso es de los casos que conocemos como el que ha establecido una pena más alta, pero el caso de Nati no llegó solo a eso. O sea, ella años después tuvo que presentar un recurso de protección. Bueno, ella primero, además de todo esto, por eso te digo, la estigmatización es muy grande. Nati fue expulsada del colegio. Y luego de expulsada del colegio, ella tuvo que salir de la ciudad, irse con su familia a otra ciudad, a armar una vida nueva, se tuvo que cambiar su nombre, etcétera. Y 10 años después se quiso una. Se iba a levantar una obra de teatro con ella, con su caso, y ella se negó y presentó un recurso de protección. Entonces, los efectos del caso de ella 2007, digamos, se alargaron hasta, imagínate, 10 años después. Entonces, por eso digo, los impactos que puede tener, y aquí para todos los padres y madres que están escuchando esta charla, la importancia de esta educación digital a las niñas y también a los niños, porque finalmente la violencia de género en Internet lo que hace es como replicar los machismos que vemos en lo real también. Y esto es virtual y, como ya dijimos, lo real también, lo virtual también es real. Real, sí, definitivamente. Bueno, preguntan si hay espacios u organizaciones donde se eduque en privacidad en Internet para niños y adolescentes. Bueno, tratamos de hacer algo en 8.8, obviamente. Claro. Y nosotros también en la Fundación Datos Protegidos, que es una, como les señalaba, que era una organización que promueve privacidad y datos, también nuestro propósito es educar en privacidad y datos y en seguridad digital, que hoy, y especialmente hoy con la pandemia, es fundamental. Claro. Sí, Fundación Nativo Digital también está comprometido con eso. Sí, datosprotegidos.org es nuestro sitio. Excelente. Bueno, hablan de que debería haber obligación de parte de las empresas también respecto a regular casos de violencia digital. Yo no sé cómo está el tema a nivel empresarial. ¿Existe conciencia, responsabilidad o también se amparan en que no existe legislación, entonces no hacemos nada? No, la verdad es que están un poco. A mí me tocó un caso hace poco de una el envío en una empresa, el envío de una de un correo electrónico con una foto íntima de una de las trabajadoras. Y claro, por supuesto, lo que se lo, apenas se publica, se envía esto como a un montón de trabajadores, lo que hicieron fue inmediatamente decir que la persona que había el remitente, o sea, perdón, el que le había enviado el emisor del correo Emisor. electrónico no había sido él, sino que había sido, en el fondo, hubo un acceso no autorizado a ese correo, y por lo tanto, entonces fue como finalmente avisar de que no era él la persona que había publicado la imagen, pero Complejo no hubo. porque estaban como reconociendo un ataque, o sea, Exacto, pero por otro lado tampoco, claro, obligaron. y no, sí, y no dar solución o no dar apoyo a la víctima. O sea, finalmente ella dice, ¿y qué hago yo? O sea, ellos no tomaron ninguna acción en relación con ella. O sea, fue un aviso decir, oye, esta persona que aparece como que lo envió, él no fue. Y entonces fue como, entonces ahí también en los espacios de trabajo y también con ocasión del teletrabajo se están dando situaciones de violencia también. Hay un estudio
una encuesta que recientemente publicada por el proyecto Acoso.online. Así que eso también los invito a revisarlo. Acoso.online es una iniciativa latinoamericana creada por Paz Peña, donde existe mucha información sobre cómo guardar la evidencia en caso de violencia, cómo denunciar, cuáles son las normas que te pueden ayudar a llevar adelante una denuncia en los distintos países de Latinoamérica. Y está traducida en distintos idiomas, en español, en portugués, también en inglés. Jessica, Acoso.online. te pasaste increíble tu charla, increíble la información que nos entregaste. La gente en el chat dice que está muy impresionada con las cifras y es increíble cómo este tema es tan poco conocido y cómo muchas veces pasamos incluso de ser entre víctimas y victimarios, la gente no se da cuenta que esto pasa y en definitiva dejamos que sigan pasando. Entonces, es súper bueno estar informado, así que muchas gracias por tu charla, por tu tiempo. Y por estar nuevamente en 8.8 con nosotros. Hoy yo te agradezco que de esta oportunidad para poder visibilizar la violencia digital contra las mujeres y la comunidad LGTB, que en general no existen estos espacios para poder hacerlo. Así que muchas gracias por eso. Bienvenida siempre, Jessica, de verdad. Y a la audiencia nos queda la última charla. Es increíble cómo ha pasado el día volando casi. Y es porque en realidad los expositores como ustedes se han dado cuenta, lo hemos tratado de escoger con pinza y el contenido que tienen para entregarnos de mucha calidad. Y era el objetivo de esta cruzada solidaria apoyando a CureAHD Chile. Y quiero agradecer nuevamente, antes que terminemos, a todos nuestros auspiciadores, a Nastec, Tecnovan, a CervicX World y My Public Inbox, que se sumaron hace muy poquito, recién ahora. Y donde vamos a tener una sorpresa muy pronto, también una sorpresa muy grande para la comunidad latina y para nosotros en 8.8. A Mundo Hacker también, que cooperó con aporte directo a la fundación y también a la fundación Willow Lab y a 8.8. Increíble la charla de Jessica. Y nos queda la última charla, así que usted no se mueva de su asiento porque viene Dragon Jar para darle un cierre de lujo a esta conferencia solidaria.